La ciudad de Novelda, en homenaje a Jorge Juan y Santa Cilia, ilustre marino y científico español, en el tercer centenario de su nacimiento, 5 de enero de 2013. Novelderos 2013, es vuestro año. Ánimo. Hola, Novelda 2013, el tercer centenario del nacimiento de Jorge Juan, gran marino y científico. Pues nada, mandaros un fuerte abrazo en este día tan importante. Bueno, pues envíe una abrazada muy fuerte a todos los novelderos y os desiche que participen de forma muy activa en el tercer centenario del naixement de Jorge Juan. Que su pase bien. Amigos novelderos, soy José Luis Perales. Animaos todos ahí al tercer centenario del nacimiento de Jorge Juan, gran marino y científico. Todos ahí a apoyarle. Venga, hasta luego. Hola, ¿qué tal? Bueno, animo a todos los novelderos que participen en el tercer centenario del nacimiento de Jorge Juan, gran marino y científico. Por favor, participad. Yo lo voy a hacer. Adiós. El año que viene se celebra en Novelda el tercer centenario del gran marino Jorge Juan. Espero que colaboren todos ustedes. No falten. Se les echará de menos. Bueno, que yo me quiero dirigir sobre todo a los novelderos, sí, señores, a todos vosotros, que tenéis que participar en el tercer centenario del nacimiento de ese gran marino, Jorge Juan. Así que venga, animaros, que os necesitan. Don Jorge Juan y Santa Cilia nació en el Fondonet de Novelda, provincia de Alicante, el día 5 de enero de 1713. Sus padres fueron don Bernardo Juan y doña Violante Santa Cilia. Inició sus estudios en Alicante, continuándolos en Zaragoza. A los 12 años marchó a Malta, donde fue paje del gran maestre de la Orden de San Juan de Jerusalén, ingresando en la misma al siguiente año. En 1729 regresó a España e ingresó en la Real Academia de Guardamarinas. Pronto asombró por su talento en el estudio de la astronomía, cosmografía y navegación, tanto como de las ciencias matemáticas relacionadas con la marina. Realizó varias campañas de corso contra los moros y berberiscos. En 1734, cuando aún no contaba con 21 años, fue elegido, junto a don Antonio de Ulloa, para acompañar la expedición científica financiada por Felipe V de España y Luis XV de Francia, con el objeto de medir un grado del meridiano en las cercanías del Ecuador, para llegar a conocer la verdadera forma de la Tierra, propósito fundamental. Embarcaron rumbo a América el día 26 de mayo de 1735. Las mediciones científicas se realizaron en condiciones extremas, trabajando en alturas de hasta 5.000 metros. Durante 11 años estuvieron en América. Pero no solo se dedicaron a los trabajos científicos, sino que revisaron las defensas, proyectaron fortificaciones, construyeron navíos, embarcaron en misiones de guerra. Regresaron a España, desembarcando Jorge Juan en el pueblo francés de Brest el 31 de octubre de 1745. En París fue nombrado miembro de la Real Academia de Ciencias y en España Jorge Juan y Ulloa son ascendidos por el rey a capitanes de navío. En 1749 fue enviado al Reino Unido por encargo directo para informarse del método de construcción naval empleado por los británicos. Para pasar desapercibido, se hace pasar por inglés. Siendo descubierto y consiguiendo huir hacia España,
embarcando en el mercante Santa Ana. A su regreso a España, corrigió los defectos, a su entender, de la construcción isleña, saliéndole uno mucho mejor que lo copiado. Tanto mejoró el sistema que a su vez fue copiado por los copiados. Entonces el rey le nombra director para la construcción de navíos y empresas ajenas. Proyecta y dirige los arsenales de Cartagena y el Ferrol. En 1751 proyectó y realizó la ventilación de las minas de Almadén. Es nombrado capitán de la Real Compañía de Guardamarinos. A principios de 1752 reunió en Madrid a todos los constructores de barcos y redactó un método general para la construcción de navíos. En el año 1754 construye el Observatorio Astronómico de Cádiz y es nombrado por el rey consejero de la Junta Central de Comercio y Moneda. Establece en su casa de Cádiz la Asamblea Amistosa Literaria en 1755, antecedente de la Academia de Ciencias. Publica su obra Compendio de Navegación y se le encomienda la Embajada Extraordinaria a la Corte de Marruecos. Por orden real, se ocupa de revisar y asesorar a todas las secretarías del despacho y por el Supremo Consejo de Castilla. Fue nombrado director del Real Seminario de Nobles. Fue académico de las Reales Sociedades de Londres y Academias de las Ciencias de París y Berlín, y conciliario de la Española de San Fernando. En 1771 se publica el examen marítimo, su obra magna. En 1773 fallece de un ataque epiléptico a los 60 años de edad, un 21 de julio, don Jorge Juan Santacilia, conocido como el sabio español. Este es un mensaje para todos los novelderos para que participen activamente en el tercer centenario del nacimiento de Jorge Juan. No faltéis. Eso. Pues nada, animo a todos los novelderos a que participen en el tercer centenario del nacimiento de Jorge Juan. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Gabino Diego y quería animar a toda la gente de Novelda y a toda la gente de fuera que no se olvida del tercer centenario de este marino maravilloso que fue Jorge Juan, uno de los marinos más importantes que ha tenido España. Y nada, pues eso, que no faltéis a la cita. Hola a todos, soy Elena Bianco del conjunto Los Mismos y quiero pediros que el año que viene participéis intensamente en el tercer centenario de Jorge Juan, aquí en Novelda. Un beso a todos. Novelderos, tenéis todos que participar en el centenario del nacimiento de Jorge Juan. Allí os esperan y es importante. Bueno, yo invito a que la gente vaya a Novelda, que es una buena tierra, al tercer centenario en Novelda. Thank you.
animar a todos los novelderos a que animen en el tercer centenario del nacimiento de Jorge Juan, gran marino y científico. Esto no hace falta ni que lo lea. ¿Quién no conoce a Jorge Juan? Gran marino y científico. ¡Animadle! Muchísimo apoyo para el tercer centenario de Jorge Juan en Novelda. Espero que vayáis muchos a disfrutar de ese evento. Hola, soy Luis Larroterre. No sé si sabéis que en el 2013 se celebra el tercer centenario del nacimiento del marino Jorge Juan en Novelda. Así que no todos los días se celebra 300 años. Todo nuestro apoyo y que lo disfrutéis. Hola, queridos novelderos. Soy Marta Robles y os animo, como no, a participar en el tercer centenario del Un saludo para Novelda, para la celebración del tercer centenario del marino Jorge Juan. Todos participéis, que lo paséis muy bien. Un beso. A los novelderos del tercer centenario del nacimiento de Jorge Juan, pues a que se animen a venir y a estar con todos nosotros. Hola, soy Carmen Ruiz y desde aquí, desde Alfaz del Pío, os quiero invitar a todos a que colaboréis el año que viene en el tercer centenario del marino Jorge Juan en Novelda. Todos a colaborar. Un abrazo. Tengo que hacer una cosa, llevarme todo esto a España y allí lo estudiaré bien. Es eso que los ingleses, cuando descubren que está con ese falso nombre de Joshua y tal, haciéndose pasar por lo que no es. Es decir, primero pues se hace pasar por un vendedor de libros, etcétera, por una historia que no tenía nada que ver, por un nombre falso de Joshua. Pero lo que es importante es que está viendo lo que están construyendo los ingleses allá en Inglaterra. Y no le termina de convencer, pero él saca unas conclusiones interesantes. Dice que el principio de la construcción naval está ahí, que hay que perfeccionarlo. Isidro Rivera, hemos estado haciendo de las fragatas, y ahora veremos algo de él, y de las diferentes etapas que tiene, y la evolución entre las fragatas, navíos de 50 cañones, de 68, 74 cañones. Todo eso, incluso hasta 100 cañones, todo eso ha sido durante este siglo, qué pena que muriera tan joven, pero durante este siglo lo que revoluciona y pone a la arquitectura naval en España a una técnica que ningún país de Europa ni del mundo jamás hacen eso. Es un sabio que reúne como marino las mejores cualidades de tal profesión, pero luego es un gran, lógicamente, un gran ilustrado, y que aparte de su examen marítimo, que lo conozco bien, cómo define la perfección en cuanto a lo que es la construcción de un navío, ya habiendo descubierto el metacentro, el centro bélico de esos grandes navíos, pues supone, y saber que también es cartógrafo, y que conoce muy bien otras materias, bueno, matemáticas, hay que decir que cuando era jovencillo le llamaban el joven Euclides, con eso ya está dicho todo, y que con 21 años ya le dan los galones de teniente de navío, cosa que no había, sin haber terminado prácticamente la carrera, porque ¿qué iba a aprender más? Ya lo sabía todo. Pues bueno, a él y a, lógicamente, a su querido y compañero y amigo Antonio de Ulloa, pues hablar de Jorge Juan es meterse en un jardín que ahora mismo yo pues no sabría salir, porque como soy un admirador de él en todos los aspectos, pues como geodesta, pues también increíble en sus trabajos, en todos los aspectos, es lógico, es un sabio Jorge Juan, aparte de sabio y de marino, que fue un hombre muy religioso, pues como él posiblemente no haya nacido ni en España ni en el extranjero ningún hombre y con esa magnitud, con esa... Queridos amigos novelderos, heme aquí en este momento para animar a todo aquel de Novelda, y bueno, y de fuera también si quieren, a participar en el tercer centenario del nacimiento de Jorge Juan. Estaba ahí, lo he visto, pero ha sido así como muy de refilón, tampoco se nota mucho. Bueno, que nada, que mando un besito a Novelda de 2013 por ese tercer centenario del nacimiento de Jorge Juan, gran marino y científico, así que un besito, ya son muchísimos.
muchísimos años, bueno, de reconocimiento, así que un besito para todos. Queridos amigos novelderos, quiero mandaros mucho ánimo para que en el tercer... para el tercer centenario del nacimiento de Jorge Juan. Así es que ánimo, chavales, un abrazo muy fuerte. Queridos novelderos, ya sabéis que en 2013 se celebra el tercer centenario de Jorge Juan, así que qué menos que esa figura histórica, ese marino, ese hombre que ha hecho grande, pues por todos los mares, el nombre de Novelda, qué menos que celebrarlo. Venga, que lo disfrutéis y que disfrutéis este tercer centenario de Jorge Juan en Novelda. Bueno, quiero animar a todos los novelderos de 2013 en su tercer centenario del nacimiento de Jorge Juan, que asistan a todos sus acontecimientos y que pasen, por supuesto, un día maravilloso. El próximo año, en 2013, Novelda celebra el tercer centenario del nacimiento de Jorge Juan. Esperamos que participéis todos. Bueno, pues nada, que os animo a los novelderos a que participéis en el tercer centenario del nacimiento de Jorge Juan, que me lo han dicho, que tenéis que participar, que promete ser muy bonito e interesante. O sea que, pues nada, lo dicho, a participar todo el mundo. Pues en Novelda se celebra el tercer centenario de Jorge Juan y quiero animaros a todos para que vengáis a apoyarnos y estaremos todos con vosotros. Pues os animo a todos, a la gente de Novelda, que participéis en ese aniversario de Jorge Juan. Ánimo y adiós. Espero que vengáis al año que viene, 2013, al tercer centenario del marino Jorge Juan, que se celebra en 2013. El centenario de Jorge Juan, y como buenos novelderos tenéis que apoyar, nosotros como buenos novelderos adoptivos, pues queremos que todo el mundo apoye a, por favor, a Jorge y a Juan, claro, los dos. Que nunca mejor dicho, esquina con Serrano, Jorge Juan, esquina con Serrano. Este es un saludo para todos los amigos de Novelda, que el año que viene tienen un fiestón con la historia del tercer centenario de Jorge Juan. Que os lo paséis muy bien. ¡Suerte! A ver, Novelda 2013, en medio de este lío, tercer centenario del nacimiento de Jorge Juan, gran marino y científico. ¡Apóyalo! Bueno, pues yo animo a todos los novelderos para que participen en ese tercer centenario del nacimiento de Jorge Juan en el año 2013. Es algo memorable, algo importante y algo que puede poner vuestra ciudad, digamos, en las primeras páginas de actualidad. Así que hay que luchar por vuestra ciudad y amar a lo vuestro. El que ama a su nacimiento y a sus raíces es bien nacido. Tres siglos ya, Jorge Juan, uno de los marinos más importantes que hemos tenido jamás en la historia de España. Yo animo, de verdad, de corazón, a todos los habitantes de la Comunidad Valenciana y, por supuesto, a los de Novelda,
a que conmemoren festivamente esta figura egregia de la historia de España, Jorge Juan, el mejor marino, seguramente, de los que hemos tenido nunca en nuestro país. Hola, bonicos, ¿cómo está la gente de Novelda? ¿Ve? Encantado, yo soy con mucho borrajo. Che, coño, os lo digo, que no me conocéis, sí, hombre, sí. Estoy encantado de que estén preparando un homenaje muy importante a un hombre que era un mariner fenomenal, el Jorge Juan. Espero que todos colaboren, porque es vuestro pueblo y es vuestro personaje. Van el rey, va mucha gente, yo no puedo ganar, porque si va el rey y va yo, ya la tinc feta. Pero pasarlo muy bien y espero que colaboreu todos. Chicos, para una cosa que pasa en Novelda, coño, vamos a animaros. Venga, bonicos, hasta una otra vegada. Bueno, novelderos, yo soy la última de los 50. Ya sabéis, soy Anabel Alonso. ¿Qué queréis que os diga? Se os lo han dicho todo ya. Pero tenéis que participar todos en el tercer centenario del nacimiento de Jorge Juan. Vamos a ver, para el cuarto no vais a estar, ¿no? Así que tenéis que aprovechar este. Venga a disfrutar, a participar y a divertiros. Un beso, chao. Anabel, no eras la última. La última soy yo. Novelderos, novelderos, 300 años ya, 300 años, parece mentira, ¿eh? Jorge Juan, que era un niño, ¿os acordáis? Yo tampoco. Pero hacer el favor de animaros, participad en todo lo que se pueda, que esto solamente pasa una vez en la vida, solamente pasa justo cuando se cumple el tercer centenario. Así que anímense, vayan a todos los actos, participen, pongan, haceos valer. Y ya está. Bueno, no. No, ya está, no. Os he dicho que yo era la última, pero no soy la última. El último, prétense la corbata, es el presidente. Adelante, por favor. Animo a todos los vecinos de Novelda a participar de forma intensa en este tercer aniversario del nacimiento de Jorge Juan.